Hoy, este gobierno del Ecuador da un paso más hacia la concreción de ese ideal. Puede que seamos un territorio de dimensiones pequeñas. Puede que nuestra huella ambiental sea ínfima comparada con la de países más ricos. Pero el planeta también es nuestro. Y hoy, ante el desafío de protegerlos, nos agrandamos. Más que nuestro peso económico sea la magnitud de esta contribución que refleja la determinación, el compromiso y el carácter del pueblo ecuatoriano. Desde estas islas que tanto nos han enseñado, decimos a nuestros conciudadanos que una nueva relación con la tierra, una nueva forma de entender lo que significa el avance de la humanidad, sí es posible. Pero para cambiar esa relación con el planeta, es necesario primero cambiar las relaciones entre nosotros mismos, países, gobiernos, seres humanos. Todos debemos cambiar y comprender cuán conectados estamos. Este gobierno cree en la apertura y en la integración global. A partir de hoy, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador pasan a proteger y conectar dos de los hábitats biológicamente más significativos del mundo. Hoy estamos declarando reserva marina a una zona de 60.000 kilómetros cuadrados, o lo que equivale a un área tres veces el tamaño de Belice. 60.000 kilómetros cuadrados que se suman a ese gran regulador del clima que son los océanos. Serán por un lado 30.000 kilómetros en los que no se permite la actividad extractiva de ningún tipo y donde se conservarán áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. A través de la creación de la Reserva Hermandad, hacemos un llamado a todas las naciones del mundo a unirse a este esfuerzo colectivo y a preservar los irreemplazables tesoros del océano. Las cordilleras y los montes submarinos juegan un papel clave en este ecosistema. Se elevan desde el fondo miles de metros hasta que crean estas islas. Recientemente, hace escasas pocas semanas, se descubrió un magma que nos conecta directo con Panamá. Una nueva frontera directa. Estos montes submarinos son la clave para la vida marina. Desvían las corrientes hacia la superficie, formando áreas de alta productividad de plancton y sus alrededores. Estos a su vez aportan producción de oxígeno que todos necesitamos para respirar, ¿verdad? También estamos aquí en un punto importante de la futura, del futuro para la especie humana. Señor presidente, lo que ha hecho hoy día es un ejemplo de lidiar con este problema de la destrucción de especies y las aguas, y también la necesidad de traer cooperación. Esto es un modelo para el futuro que debemos construir todos. Esto es muy importante. Estas acciones significan el clima de cambio que el mundo realmente necesita ahora. Y quiero decir colectivamente gracias en nombre de las tortugas y tiburones y los manglares, los corales, los mares profundos, los mares altos o el mundo que estamos salvando en nombre de todo el mundo. Y líderes de naciones haciendo lo que se puedan en sus zonas económicas, en sus 20, 30
30%. Esta década será la más importante, la década más importante de la humanidad. Proteger estas áreas no es solamente garantizar que estas áreas no sean explotadas, sino es garantizar la supervivencia de más del 40% de las especies marinas en todo el mundo. Entonces, esa decisión que hoy venimos a celebrar con el decreto que firma el presidente Lasso es para mostrarle al mundo que mientras todavía se trata de llegar a acuerdos, ya 4 países de esta región hemos llegado a un acuerdo sin precedentes. Proteger es también abrir otras fuentes de ingresos para nuestros países y otras fuentes de investigación, porque seguro va a generar más recursos, más bienestar y más oportunidades, un turismo responsable que pueda gozar de este patrimonio. Unidos lo podemos hacer, unidos lo estamos logrando, y presidente Lasso, para mí es un honor estar aquí con usted como un país hermano, felicitándolo por esta decisión.